Es el coordinador de estudios de FOESA, Cáritas Nacional. Ha venido hoy a presentarnos esta interesantísima y que creo que nos interesa a todos mucho charla sobre los efectos de la crisis en la pobreza, en la exclusión social de nuestra sociedad. Francisco ha venido hoy aquí gracias a Antonio Rodríguez, que es nuestro dominico que se ocupa de la Casa de San Martín de Porres, que es un hogar de acogida de transeúntes. Y entonces, agradecemos enormemente a Francisco que nos acompañe y sobre todo también animarnos a poder tener un diálogo sobre qué es lo que también podemos hacer desde nuestra propia realidad para contribuir a paliar en la medida de lo posible esta situación de crisis. Y sin más, preámbulos. Bueno, pues al revés, gracias a vosotros por la invitación, por tener la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros parte del trabajo que estamos haciendo. Por ubicar un poquito, por si no conocéis, la Fundación FOESA es una fundación que crea Cáritas, por impulso de Cáritas se crea en los años 60 y desde entonces ha venido haciendo periódicamente, más o menos cada década, un informe sociológico sobre la realidad española. En el año 2008 presentamos el sexto informe FOESA y para el 2014 estamos preparando el séptimo informe FOESA, estamos ya trabajando. Claro, lo que sí vimos en un momento determinado es que la realidad ahora cambia muchísimo más rápido que en los años 60 y los años 70. Esperar una década a tener un informe que nos explicara lo que estaba ocurriendo, pues evidentemente suponía ir con mucho retraso de lo que estaba pasando en la realidad. No hay más que ver lo que está ocurriendo con la crisis, lo rápido y lo vertiginoso que se están produciendo todos los cambios en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, desde el año pasado decidimos sacar un informe breve, sencillo, una fotografía de lo que está pasando a nivel estatal en términos de renta, de pobreza, de exclusión, de empleo, una breve fotografía, ¿no? El año pasado presentamos el primer informe de análisis y perspectivas y este año hemos presentado hace un poquito el segundo análisis y perspectivas 2013. Y ese es un poco el planteamiento de la intervención que voy a hacer, ¿vale? Claro, dar una explicación de lo que ha ocurrido en la crisis en términos de pobreza y exclusión, pues como que podríamos dedicarle muchas horas y sobre todo invitar a mucha gente a que nos contara, ¿no? Da para encerrarnos aquí días. Porque está cambiando todo muy rápidamente, o esa es la sensación que tenemos, ¿no? También esa es la sensación que tenemos en contraste con algo que con un espejismo en el que hemos venido viviendo durante unos años. Desde el año 94 al año 2007, pongo el punto de inicio del año 94 porque es cuando se produjo el año 94 la anterior crisis fuerte en España. Hasta el 2007 hemos ido viviendo una etapa de mejoría y sobre todo en los últimos años, hasta el 2007, de 2000 a 2007, bueno, pues todas las estadísticas, todo decía que estábamos a la cabeza de Europa. ¿Recordáis políticos diciendo eso? Que estamos en la Champions League, que la crisis nos iba a afectar, que íbamos a generar más crecimiento económico incluso que Alemania y más empleo. Todo esto se dice en los últimos años de ese periodo de expansión, en el año 2006-2007. Justo un año antes de comenzar la crisis, ¿no? Tener en cuenta que en esa época estábamos en la cabeza en generación de riqueza, en Producto Interior Bruto, ¿sí? Y en generación de empleo. O sea, mirábamos solamente esos dos indicadores o alguno más, pero no mirábamos con profundidad algunos otros elementos que estaban dando, que luego comentaré. La sensación de euforia, de crecimiento, de más es igual a mejor, de cada vez podemos aspirar a una casa con más metros cuadrados, con más. Porque todo nos alimentaba esa sensación. De pronto, 2007, ya digo, todavía esas expresiones de euforia entre políticos de distinto signo. Había quien decía lo de la Champions League y había quien decía si por las viviendas se está pagando tanto es porque lo vale, no os preocupéis porque seguirá subiendo de precio, ¿no? Y de pronto, de un año para otro, empiezan a aparecer otras noticias muy distintas. Con lo cual, la sensación de cambio y del impacto de la crisis es brutal. Es una sensación real. Pero es una sensación que de alguna forma se ha incrementado porque no supimos leer algunos elementos que estaban pasando en épocas anteriores. Solamente veíamos que la cosa iba muy bien, que éramos los reyes del mambo
que a nivel europeo estamos en la cabeza muchos macroindicadores y no veíamos tras el euro. Luego iremos entrando en todo ello. Voy a estar así girando un poco porque no me he traído las transparencias de empresas, entonces como hay algunos datos, pero principalmente ver la situación de crisis a día de hoy, como decía, es muy complejo. Vamos a fijarnos en cuatro o cinco elementos: en temas de renta, temas de desigualdad, temas de pobreza, temas de empleo y temas de derechos sociales. Cuatro o cinco elementos, un vistazo rápido, pero suficientemente completo como para entender lo que, bueno, pues a fin de cuentas lo que están viviendo muchas familias. El problema de los porcentajes es que lo bueno es que miden muy bien, lo malo es que a veces ocultan las personas, ocultan los rostros, ¿no? Un 19,5%, un 21% de tasa de pobreza, y nos olvidamos de que hay, detrás del 21% hay familias que se levantan por la mañana, que cogen a sus hijos, los visten, los llevan al colegio, que temen por el futuro y por el presente de sus hijos, que ven que sus sueños, sus expectativas se están rompiendo por la crisis, que llevan más de un año buscando empleo y que es imposible encontrar trabajo. No hay puertas a las que tocar porque ya han tocado todas más de una vez. Ese es el peligro de los porcentajes, pero voy a recurrir a ellos, digo, por no exigiros demasiada fe y que me tengáis que creer lo que digo, sino que bueno, hay un contraste empírico de lo que vamos a plantear, ¿vale? Quizá el primer dato en términos de renta es muy claro: se ha producido un descenso de la renta importante, en torno al 4%, y eso me acompaña a un incremento de los precios del 10%. Evidentemente, esto nos deja en una situación... bueno, es un proceso de empobrecimiento. La sociedad española se ha venido empobreciendo. Se ha venido empobreciendo a lo largo de los últimos años. Obviamente, esto tiene que ver con la pérdida de empleo. Tiene que ver con que algunas prestaciones sociales, prestaciones económicas, el acceso está siendo mucho más difícil ahora, y además las cuantías son menores, y además los plazos de concesión también son más largos. Bueno, pues algunas comunidades autónomas, por ejemplo, un informe del Ministerio, entiendo que no es sospechoso, porque habla de su propia de sus propios datos obtenidos de las comunidades autónomas, ¿no? Rentas mínimas, que sabéis que es prestaciones económicas autonómicas, que son el último recurso para mucha gente, desde que se solicitan hasta que se cobran, se están tardando 6 meses en algunas comunidades autónomas. Entendamos lo que puede generar esos 6, porque son cantidades muy pequeñas, pero además solo tienes acceso si no tienes ingresos. 6 meses, no sé cuántos días son, pero sin ingresos me salen muchos, demasiados días, ¿verdad? Son procesos, como digo, que lo que conlleva detrás es sufrimiento, ¿no? Bueno, esto sumado, por ejemplo, al tema del aumento de impuestos, ¿no? El caso de Oliva es un caso clarísimo. Pero si miramos, por ejemplo, las rentas más bajas, ¿qué ha ocurrido con rentas más bajas y rentas más altas? Vemos que las rentas más altas han ido creciendo a lo largo de los últimos años y las rentas más bajas han ido disminuyendo en torno a un 5% desde el año 2006. Es decir, no solo hay un empobrecimiento generalizado, no solo la crisis está golpeando a España de una forma, sino que lo está golpeando de forma similar a unos y a otros. Evidentemente lo que está produciendo es, se está llevando a cabo un proceso de ruptura, de desigualdad. Bueno, pues donde, si queréis con un lenguaje un poquito más demagógico, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Que sea demagógico no quiere decir que no sea verdad. Las rentas altas han subido y las rentas bajas han bajado. Han bajado y todos ellos han enfrentado un crecimiento de los precios, ¿no? Evidentemente, esto, por ejemplo, se refleja en indicadores como el indicador 20-80, que lo que coge es el percentil 80, es decir, el 20% más rico de la población y el percentil 20 de la renta, el 20% más pobre, y la diferencia que ya había antes de la crisis ahora se ha incrementado en un 30%. Bueno, hay gente que le está yendo bien en la crisis, entonces, lo cual, bueno, pues evidentemente... aparte de que el dato pueda ser impactante, pueda enfadarnos, obviamente, por lo que está pasando mucha gente, ¿no? Lo que está resultando evidente es que se está llevando a cabo un proceso de ruptura, donde, digamos que si bien hace 3 o 4 siglos la estructura social era piramidal, mucha gente pobre, unos poquitos ricos, luego, de alguna forma, cambió forma de rumbo, ¿no? Donde había una clase media más fuerte, ahora nos estamos convirtiendo en una I latina mayúscula, ¿verdad? Donde se ha adelgazado esa zona intermedia, donde hay una gente que le está yendo francamente bien y donde algunos están caminando descendiendo, ¿no? Hacia esas zonas de mayor sufrimiento. Hablaba sorpresa, por supuesto enfado, lógicamente, al ver determinadas situaciones, pero además estos datos, aparte del peligro que encierran,
Por un lado, lo que nos están dando es la talla ética del país en el que estamos. Es decir, somos moralmente, éticamente, estamos construyendo un modelo de sociedad donde da la impresión de que no importa de que haya quien hace negocio con la crisis mientras otros acumulan sufrimiento en sus hogares y en sus familias. Éticamente esto dice mucho de qué modelo de sociedad estamos construyendo. Aparte, si quitáramos en medio la ética, cosa que evidentemente no podemos y no debemos hacer, es un modelo insostenible. No olvidemos que los modelos que apuestan por un crecimiento de la desigualdad de esta forma están apostando sin duda alguna por el conflicto, sin duda alguna, más o menos velado, más o menos quizás es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Y cómo la situación como está en España todavía no ha saltado? Bueno, hay algunos elementos que lo pueden explicar, pero evidentemente lo que se está acumulando es, insisto mucho, una serie de sufrimientos, de frustración, de expectativas no cubiertas, sobre todo de grandes expectativas cuando hace 2 días éramos un país rico, cuando antes de ayer parece que estábamos haciendo todo fantásticamente bien y ahora nos encontramos con que nos han cambiado el guión de la película. No, ayer usted podía aspirar a más metros de casa, ahora con que no se la quiten es usted un afortunado. Y si se la quitan, con que después de quitársela no tenga más deuda, ya ni le cuento. Es decir, el camino que se está recorriendo es un camino de sufrimiento, de dolor, de ruptura, de fragmentación y de conflicto potencial de alguna forma, ¿eh? Claro, cuando miramos el empleo, ahí encontramos una de las más importantes explicaciones de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero cuando miramos el empleo, yo diría, vamos a mirar lo cuantitativo, cómo de grande es este problema, y luego miramos lo cualitativo, porque hay elementos que son importantes. Si miramos el quantum, ¿verdad?, el 26% de tasa de paro. Eso no es fácilmente soportable. Un 26% de tasa de paro, donde además se han destruido cerca de 3 millones y medio de puestos de trabajo. Y aquí quiero hacer un comentario. Si hubiéramos mirado en el pasado con más atención a algunas cosas, probablemente otro gallo nos cantaría, ¿no? No es muy de lamentarme, pero creo que es importante. No es posible entender lo que ocurre ahora sin mirar el pasado. Decía, en época muy reciente, hasta 2007, crecimiento por encima de la media europea, generación de empleo por encima de la media europea. Ahora bien, ¿qué empleo se estaba generando? Sobre todo empleo precario. Un empleo precario que, por un lado, no protege lo suficiente. No es falso que sea un empleo trampolín, es decir, hay casos en los que sí, pero hay estudios longitudinales que siguen a las mismas personas durante 7, 10 años, caen en un empleo precario y después de ese tiempo siguen en empleos precarios. No son empleos que sirven para un salto en un empleo estable, más protector, más integrador, que desarrolle tus capacidades. No es verdad, los empleos precarios suelen enganchar con empleos precarios. Y además un empleo que se rompe muy rápidamente en épocas de recesión económica, que es lo que nos hemos encontrado. En época de generación de empleo y de generación de riqueza, creamos 5 millones de puestos de trabajo, 3 de ellos puestos de trabajo precarios, se han destruido 3,5. Cuadra bastante la situación. No olvidemos además un elemento que es importante para entender bien de dónde venimos. En ese momento en el que todo iba muy bien, donde todo parecía que cuadraba, donde los indicadores decían que éramos los que hacíamos mejor los deberes, si miramos, por ejemplo, qué estaba pasando a nivel estatal en indicadores de privación material, pensemos, indicadores de privación material es no poder comer carne o pescado 2 veces a la semana, tener una temperatura inadecuada en el hogar, tener humedades, es decir, una serie de problemáticas que obviamente tienen que ver con lo económico, pero no se miden por lo monetario, se miden por otra serie de indicadores. El 50% de la población española, está afectado por alguno de estos indicadores. No quiere decir esto que la mitad de la población española estuviera fatal, no, evidentemente no es así. Pero sí quiere decir que desde un indicador como ese, un gran porcentaje de la población tenía unas situaciones, pues de cierto riesgo, de cierta vulnerabilidad, en un contexto ideal, en el contexto en el que todo iba fabuloso, en el contexto en el que todos hubiéramos soñado, la mitad de la población española se vería afectada por indicadores de este tipo. Ahora bien, miramos indicadores, por ejemplo, de pobreza relativa, que esos sí son indicadores monetarios. El 44% de la población española, en época de crecimiento, en ese contexto idílico, bla, 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 el 44 experimentó episodios puntuales de pobreza. No quiere decir, vuelvo a hacer la misma aclaración, ¿no?, casi la mitad de la población estuviera en una situación desastrosa. No, pero ya tenemos otro indicador distinto que nos viene a reflejar que en un momento donde todo va fenomenal, hay gente que está así. Si dibujamos un umbral imaginario de problemas socioeconómicos, de pobreza, nos encontramos con que cerca de la mitad de la población está aquí.
Y un tercer indicador, indicadores de exclusión social, que encierra la dimensión monetaria, económica, pero también otras que tienen que ver con derechos sociales, vivienda, educación, salud, o con, por ejemplo, temas relacionales. No es lo mismo tener problemas económicos y tener un entorno protector fuerte, un entorno afectivo fuerte, que encima estar solo, tener relaciones, digamos, destructivas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente el día a día es muy distinto. Bueno, si miramos desde indicadores de exclusión social, el 51% de la coincidencia empieza a ser explicativa, no casual, ¿no? El 51% de la población española está afectado por indicadores de exclusión social en un momento en el que todo es perfecto, en el que vivimos en ese maravilloso oasis, ese maravilloso espejismo. Tres indicadores distintos que nos vienen a decir, si hubiéramos mirado con atención, ojo, estamos en un momento en el que todo funciona estupendamente, los macroindicadores nos dicen que va bien, pero estamos acumulando vulnerabilidad en gran cantidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si cambia el ciclo económico? Pues no lo estamos encontrando ahora. Si hubiéramos mirado que el crecimiento que teníamos era un crecimiento poco integrador, poco sostenible, si hubiéramos sabido leer que la generación de empleo era un empleo precario, un empleo suficientemente protector y estable, probablemente habríamos sabido leer que un cambio de ciclo económico como el que venía iba a tener consecuencias devastadoras. Sí que era un momento importante y un buen contexto para haber afianzado determinadas políticas sociales, por ejemplo, para haber sentado bases con políticas contracíclicas, es decir, cuando todo va bien es cuando a lo mejor podemos sentar más las bases, ¿verdad?, para evitar situaciones. Lo digo de cara a no solo a entender algunos elementos, sino de cara a entender de lo que está pasando, de dónde viene, ¿no?, sino de cara a entender especialmente cuando pensamos en solucionar la crisis. Y vemos que los discursos de solución de la crisis van exactamente a buscar aquello que ya tuvimos, que no sirvió para evitar la crisis en absoluto. Es decir, ¿qué queremos? ¿Salir de la crisis con un contexto que no nos protegió lo suficiente? Lo más que hacemos es preparar la próxima crisis. El cambio que hace falta es mucho más profundo. Luego comentamos alguna cosita, desde mi modo de ver, que podemos coincidir o no, pero de qué elementos de fondo deben reflexionarse, porque si buscamos salir por el mismo camino por el que entramos a la crisis, nos encontramos en un círculo claramente vicioso. Bueno, si nos comparamos con la media europea, 2,5 veces la tasa de paro respecto a la media europea, y si nos decimos, bueno, no seamos tan ambiciosos, vamos a mirarnos con los países próximos, con los famosos Portugal, Irlanda y tal, le sacamos 10 puntos porcentuales, también en eso ganamos tristemente. Y eso es lo cuantitativo, lo que está ocurriendo en términos de números brutos, ¿verdad?, lo que está pasando a nivel estatal. Pero el paro que tenemos a día de hoy, es importante el ver a cuánta gente le está afectando, pero es muy importante entender algunas de sus cualidades, algunos aspectos cualitativos que lo hacen muy diferente. Por ejemplo, el hecho de que el 55% de los jóvenes estén en paro, sumado a un dato que no viene ahí, pero que os comento, que el 26% de los hogares con menores están en situación de pobreza, nos ponen claramente sobre aviso. Tenemos un problema en el presente, ojo, tenemos un problema en el futuro. Hogares jóvenes, 55% de paro. Hogares con menores, 25%, 26% de tasa de pobreza. Evidentemente, con la dinámica de reproducción, de transmisión intergeneracional de la pobreza que tenemos en este país, tenemos un problema en el presente. Pero esos jóvenes y esos menores, con mucha probabilidad, van a formar también en el futuro hogares pobres, realmente. Con lo cual, lo que nos está poniendo de manifiesto es lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Si miramos, por ejemplo, los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año, al menos un año, buscando trabajo. 55% de nuestros parados son de larga duración. Evidentemente decimos, claro, cumplimos más de un año buscando trabajo sin conseguirlo, afectos a nivel de recursos económicos, pues puede tener unas consecuencias, ¿no? Depende de muchas cosas, de si tienes prestación, de si la has agotado, si no la has agotado, de si tienes algunos abrillos, de si la familia te ayuda, que es un poco la dinámica. Si no existiera el apoyo que está dando la familia en esos términos, nos encontraríamos con otras cifras mucho más duras. Pero pensemos también en el desgaste que está produciendo, en la erosión que está produciendo en otro tipo de recursos. Y es cuando una persona todos los días sale a buscar trabajo y se encuentra a puertas cerradas, no dudéis que llegará un día en el que no salga a buscar trabajo. Porque la motivación se va quemando, se va perdiendo por el camino. Y no dudéis tampoco que ese mismo día a esa persona se le responsabiliza de su situación. Si no sales a buscar trabajo, ¿qué pretendes cambiar? ¿Qué pretendes conseguir? Entendamos que determinados procesos,
que la pobreza, no solo en lo económico, pero que la pobreza y la exclusión social lo que genera también son determinadas dinámicas que afectan, por supuesto, a cómo te enfrentas a la vida. Va comiendo también esos recursos personales, esas motivaciones. Y que estamos en un sistema, en un modelo donde el mercado explica casi todo. Y por lo tanto, el que no es válido en ese mercado es, como dice un sociólogo polaco que se llama Bauman, Sigmund Bauman, que dice, en las sociedades modernas, los grandes camiones tienen dos posibles destinos. O van al centro comercial o van al vertedero. Es una metáfora de lo que ocurre. Aquellos que no son competitivos en el mercado, aquellos que no se han subido al camión elegido que va al centro comercial, sabéis a qué camión le toca. Sabéis en qué camino van. ¿Vale? Son desperdicios de nuestra sociedad. Bueno, los vertederos son recursos que no necesitamos, ¿verdad? De alguna forma. Bueno, en ese sentido, entendamos lo que generan los procesos de cronificación también. ¿Algún otro elemento que es muy importante para entender el calado de esta crisis en términos cualitativos, cuando miramos al empleo? Miramos la crisis del 93-94 y vemos que teníamos una tasa de paro, bueno, relativamente parecida, un poquito por debajo, pero relativamente parecida, con lo cual podríamos decir, bueno, pues más o menos son dos escenarios paralelos que van a transcurrir de una forma similar, probablemente, ¿no? sin mucho rigor, pero podríamos hacernos esa composición. Bueno, primero, para llegar a donde estábamos en épocas de crecimiento, pasaron 15 años, lo cual, dices, vaya, pues si los escenarios son similares, llevamos 5 años de crisis, la situación no es muy alentadora. Pero hay un elemento que es claramente diferencial. Si entonces teníamos un 22% de tasa de paro, teníamos un 2,5% de tasa de paro en sus mercados principales. 2,5%. Perdón, 6%. 6%. De tasa de paro en sus mercados principales. Sus mercados principales, el sueldo principal del hogar. Si en un hogar hay un sueldo fundamental y otros sueldos que puedan ser más complementarios, ese es el que se considera, ¿no? Es decir, había un porcentaje muy alto de paro que correspondía, por poner una imagen, pues al sueldo del hijo mayor, que echaba una mano en casa, ¿verdad?, que complementaba los ingresos familiares, pero que evidentemente... Bueno, ¿qué tal está, Pico? Siento llegar tan tarde. Bueno, es decir, un porcentaje muy elevado del paro que teníamos era paro de esos sueldos secundarios importantes en muchos casos, pero en otros casos eran sueldos complementarios. Decía, el hijo mayor que aporta, ha encontrado un currillo y aporta ingresos al hogar y a la... Ahora no, ahora tenemos un 20% de tasa de paro de sustentadores principales. Una quinta parte del paro que hay son sueldos en torno a los cuales pivotaba la economía familiar. Es decir, y esto tiene que ver con lo que he comentado antes. Generamos mucho empleo hasta 2007. Estábamos a la cabeza de Europa, pero ¿qué empleo? Empleo precario que se ha destruido muy fácilmente y que además de ser precario y no atrapar, y ser fácilmente, digo, atrapar y, no, y ser fácilmente destruible, muy engañoso, porque ha hecho que hogares pivoten su economía sobre esos puestos de trabajo. Y ahora se ha destruido y ahora nos encontramos con lo que nos encontramos, evidentemente. Es decir, no es ni parecido el paro que tenemos ahora al que teníamos en la crisis anterior. Es un paro mucho más estructural. Es un paro que lo que está poniendo de manifiesto es que tenemos un sistema productivo que hace aguas en muchos aspectos. Bueno, evidentemente nos remitimos a que hemos vivido durante mucho tiempo el tema del ladrillo, del tema servicios. Evidentemente ahí encontramos explicaciones más de fondo, ¿no? Bueno, y nos encontramos un último dato que tiene que ver con aquellos hogares en el que todos los sustentadores principales están en paro. Hemos pasado de 380.000 a 1.800.000. Todos los potencialmente trabajadores de estos hogares se encuentran en paro, lo cual evidentemente es una situación muy dura para los hogares en términos de recursos. Y cuando hablo de recursos, pensad en los dos recursos otra vez, ¿no? En términos de recursos económicos, pero pensemos también en términos de recursos personales, de motivación que se pierde, que se erosiona, que se va por el camino cuando el paro se alarga durante este tiempo, ¿no? Durante más de un año. Cuando vemos lo que ha ocurrido en términos de pobreza, y aquí lo primero voy a casi a tirar piedras sobre mi propio tejado. Qué engañosa es la estadística, ¿verdad? En la cual me apoyo mucho para contar lo que está pasando y qué engañosa es. ¿Por qué digo esto? Porque si miráis los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en concreto de la encuesta de condiciones de vida, tú le dices, ¿cómo éramos el año pasado de pobres? Pues teníamos un 21,8% de tasa de pobreza relativa.
el 21,8% de los hogares estaba por debajo del umbral. Por si no está claro, cuando hablamos de pobreza relativa en estos términos utilizamos indicadores que vienen de Europa, de Eurostat, renta media del país, renta mediana, por ser un poco más finos estadísticamente, se establece el 60%, ese es el umbral, los que están por debajo están, se consideran pobres, los que están por encima se consideran que no son pobres. Bueno, es un indicador muy estricto, porque un euro arriba o abajo, y perdonad la tontería, te hace salir bien en la foto o no salir, ¿vale? Pero sí que es un indicador que te permite comparar situaciones, sobre todo te permite comparar series, comunidades autónomas con otros países, bueno, en ese nivel, digamos que es como, como un mapa. El mapa te dibuja perfectamente las fronteras, pero no sabes lo que está viviendo la gente. Tienes que meterte en el territorio y perder esa perspectiva para saber lo que le pasa a la gente. El indicador de pobreza es igual. Te marca unas fronteras rígidas, te hace un buen dibujo, luego el día a día de la gente tienes que obviar esos datos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo engañoso de la estadística. La última encuesta de condiciones de vida, 21,8% hogares pobres. En la siguiente encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, baja 7 décimas la pobreza. Pues, o no sé nada, o no estoy mirando donde miro, o los periódicos que me leo están todos engañándome, porque la realidad no nos dice eso, aparentemente. Bueno, hablo de los trucos de la estadística. Si miramos un poco más allá, vemos que se entiende el por qué ha ocurrido eso. Básicamente es, durante muchos años, uno de los grupos que aparecía claramente vulnerables en nuestra sociedad eran los mayores. Los mayores con sus pensioncillas, ¿verdad?, que están injustos y que siempre en todas las fotos de la pobreza y de la vulnerabilidad aparecían los mayores. Aparecían otros también, en función del nivel de formación, del tipo de empleo, de muchas personas, pero los mayores eran constantes. Estaban cerca de ese umbral de pobreza en una situación pues dura. ¿Qué ha ocurrido? Ha bajado la renta del país. Por lo tanto, ha bajado el umbral de pobreza. Los mayores que estaban aquí, justitos y pasándolo mal, ahora el umbral está aquí, ya no sale en la foto de pobreza, ahora están bien. Ahora mira las estadísticas y en concreto este indicador no es tasa de pobreza solo, pero está muy muy impregnado en la tasa de pobreza, miradlo claramente, ¿veis? Bueno, pues en general baja un poquito, por eso digo que este no es el de pobreza, no os lo explico, ¿qué es este? Pero los mayores en la leche, el tema. Los mayores con sus pensiones justas que están notando el que no se iguale, por ejemplo, al IPC con toda la subida de precios. Pero bueno, que de momento todavía no se han resentido muchísimo. Las pensiones, antes que estaban fatal, ahora ya parece que no están mal según la estadística. Obviamente su día a día es el mismo, porque siguen cobrando lo mismo y los precios han subido. Con lo cual, digo, es el primer dato. Ha habido un proceso de empobrecimiento, claramente, que en algunos casos en las estadísticas no se reflejan bien por eso, ¿no? En cualquier caso, la tabla, estos datos, el indicador AROPE. Claro, normalmente se decía, bueno, lo que acabo de comentar, ¿no? Si utilizamos el umbral de pobreza como indicador, se nos escapan algunos otros detalles que explican el día a día de las gentes que lo están pasando mal, ¿no? Por ejemplo, el tema de privación material que comentaba antes, ¿no? El tener cubiertas unas necesidades básicas en términos de comer dos o tres veces carne o pescado a la semana, de un hogar adecuado, una serie de elementos, ¿no? Entonces, construye desde la Unión Europea un indicador, AROPE, at Risk of Poverty and Social Exclusion, que lo que hace es contabilizar a aquellos que están afectados por la pobreza relativa, más los que no son pobres relativos, y perdonar la expresión así muy, los que no están afectados por esa situación, pero tienen problemas de privación material, más los que no teniendo ninguna de estas dos problemáticas tienen problemas de empleo. Intentan hacer un indicador un poquito más multidimensional, tampoco es que sea el cordero, pero es, capta un poquito más algunas problemáticas. Pero casi todo el mundo de ese 26% y pico, casi todo está, son personas en situación de pobreza relativa. Por eso se entiende también lo que ha ocurrido con las estadísticas de pobreza, ¿vale? Digo, aunque no se refleja un crecimiento, evidentemente en el descenso del umbral hay una explicación. Bueno, algunos hogares, claro, estoy hablando todo el rato de pobreza relativa, 60% de la renta mediana, 7.300 euros al mes para una persona. Y si pensamos en pobreza severa, 30% de la renta mediana, es decir, la mitad de esos 7.300, tenemos un 6,4%, se ha duplicado con la crisis. Ese sí que sigue apareciendo, porque los mayores no estaban tan cerca de su umbral, no han matizado la foto. Esos son gente que estaba muy mal y que algunos han descendido hasta duplicar la tasa de pobreza general. Bueno, nos encontramos con hogares sin ingresos, 630.000
Claro, constantemente lo estamos oyendo en los medios de comunicación y yo creo que es importante hacer la lectura adecuada. Los nuevos pobres, los nuevos pobres, los nuevos pobres. Primero, corremos el riesgo de que tanta pobreza invisibilice a los pobres de siempre. Esto, como es una sociedad que la mejor, un poco la sociedad, la imagen en la que vivimos, ¿no? En la que los titulares impactantes son los que parece que nos están contando lo que está pasando y a veces nos olvidamos de lo que hay en el fondo. Hay gente que en época de crecimiento económico, cuando todo iba muy bien, cuando bla bla bla, había un 21,5%, un 19,5% por ciento de tasa de pobreza relativa. Casi un 20% de la población española tenía problemas económicos en épocas de expansión económica. No nos olvidemos de ellos. Es verdad que cuando un alto ejecutivo ha perdido su empleo y ha terminado en un albergue, en un comedor o algo así, la prensa eso le da una visibilidad porque es muy impactante, es muy mediático, obviamente, nos deja helados a todos. Y la crisis está afectando a mucha gente que no estaba afectada por estas problemáticas. Por ejemplo, la gente que está viviendo a Cáritas, el 30% de los que vinieron el último año a los servicios de acogida y asistencia, cerca del 30% era gente ajena a estos circuitos. Era gente que nunca había ido a Cáritas, por ejemplo, ¿no? Es verdad que está afectando a gente nueva, pero que no nos lleve a olvidarnos de los que estaban ahí, porque nos convertimos en una sociedad absolutamente deshumanizada que se deja llevar por lo impactante y olvida con lo que estamos viviendo y olvida con... parece que son menos importantes, que son menos relevantes. Yo no hablaría por eso de los nuevos pobres, de las nuevas pobrezas, hablaría de nuevas personas que se incorporan a una dinámica de injusticia, de exclusión social, de desigualdad y de apartar a ese que no es capaz de montarse, como decía antes, en el camión que va al centro comercial. El que no monta en el camión del centro comercial, monta en el camión del vertedero. Y ese es el modelo de sociedad. Bueno, cuando hablamos decía, hablar de renta, de desigualdad, de empleo y de pobreza. Y un último elemento que sí quería también comentar, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de derechos sociales. Resulta evidente que un momento como este, como el que estamos viviendo, donde determinadas situaciones se hacen más extensas, donde el sufrimiento, donde los problemas, bueno, pues al principio, no sé si es muy representativo, pero conozco mucha gente que al principio de la crisis identificábamos situaciones de crisis por los medios de comunicación, ¿no? Estas personas, no sé qué, un porcentaje. Y con el tiempo de la crisis ya lo identificamos en familiares y amigos. Es decir, la crisis ahora es raro que no nos esté tocando, sino directamente muy, 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 muy cerquita. Es verdad que es un proceso que se ha extendido. Bueno, parecería lógico pensar en esa clave que decía antes, ¿no? ¿Qué nos define como sociedad? ¿Cuál es nuestra talla moral como sociedad? Que este es un momento de hacer una apuesta importante por apostar, por invertir, por creer en que los sufrimientos se pueden paliar de alguna forma y que eso que llamamos estado de bienestar juega un papel protagonista, ¿no? Es aquello que hemos construido un poco entre todos para asumir los riesgos colectivamente y no desde un sálvese que pueda. Estamos viviendo un proceso completamente inverso, de retroceso, de pérdida. Es decir, hay derechos sociales que se están convirtiendo en privilegios y que están cambiando, no solamente está cambiando la crisis todos estos datos porcentuales que he dado, está cambiando el imaginario colectivo, está cambiando cómo entendemos la realidad, qué cosas que son derecho y por lo tanto, si son derechos son exigibles, ya no lo son, ya son un privilegio. Digo, vuelvo a dar datos de Caritas, ¿no? Decía antes un 30% de la gente que ya lleva el último año, gente de nuevas. Hemos pasado de 2007 a 2011-12 de atender a 350.000 personas en servicios de acogida y asistencia a superar el 1.000.000 de personas, ¿no? Eso en cuanto a crecimiento. ¿Qué es lo que pide la gente a esos servicios principalmente? ¿Qué es lo que pide? Alimento, empleo, gastos derivados de vivienda. Derecho a alimentación, derecho a la vivienda y derecho al empleo no son derechos, no los engañemos. No son derechos en nuestro país, no están garantizados como tal. No están garantizados. Tú no puedes ir a ningún sitio a exigir que se te dé algo que es derecho y que sería claramente buque insignia, ¿no?, de una sociedad democrática. Claramente, ¿no? Pero a día de hoy son privilegios en muchos casos. Si miramos los presupuestos generales del Estado, yo no soy experto en economía, soy sociólogo y trabajador social, con lo cual los números me
suelen complicar la vida bastante, ¿no? Si miramos los presupuestos generales del Estado, rápidamente se saca una lectura. Están impregnados por el tema del déficit. Es la obsesión, es la obsesión. En ese sentido, una apuesta por... Digo, y por supuesto no estoy... Claro que tenemos que llevar a cabo políticas de austeridad. Pero cuando hablo de políticas, no políticas desde el gobierno, desde las administraciones públicas. Políticas cada uno en nuestras casas, claro. Porque estamos alimentando, hemos venido alimentando un modelo que es claramente insostenible. Claramente insostenible. Y que lo hemos alimentado casi todos, por no decir todos, ¿no? Es decir, como un tema muy evidente, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, ha habido políticas que han facilitado el pelotazo, el ladrillazo y todos los lazos del mundo. Políticas desde el gobierno, claramente. Pero si cualquiera de nosotros en esas épocas anteriores hubiera tenido que vender una casa, ¿cuántos hubieran puesto un precio, sabiendo que es un derecho social, que es un elemento fundamental para cualquier persona, o cuántos hubiéramos intentado sacar el máximo beneficio posible apretando al contrario? Es decir, y con esto no estoy tampoco suscribiendo eso que dicen de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque también eso yo creo que tiene su matiz. Es verdad que la crisis es una construcción en la que cada uno hemos echado pues nuestra paja, alcohol, gasolina, lo que queramos, y ese incendio se ha ido produciendo un poquito entre todos porque participamos y construimos el modelo. Pero hay responsabilidades y responsabilidades. Si yo voy al médico y el médico me receta unas pastillas para ser más alto, más guapo, más delgado y más estupendo y todo, y esas pastillas me generan luego unos trastornos fundamentales que me destrozan la vida, yo tengo la responsabilidad de estar dispuesto a medicarme por ser más alto, más guapo, por esa escala de valores que hace que determinados elementos me hagan asumir riesgos. Obviamente que le he ganado mi colleja, pero el profesional que me ha invitado claramente a tomar irresponsablemente esa medicación tiene una responsabilidad muy distinta. Digo, por eso, aunque diga cosas que parecen contradictorias, no lo son. Es una crisis que obviamente, claro que hay que ser austeros, claro que hay que ser, hay que cambiar el modelo, hay que darle una vuelta al modelo importante, y todos tenemos que, decisiones que tomar y hay responsabilidades diferenciadas. Bueno, decía, asistimos al debilitamiento de mecanismos de protección social, de distribución y especialmente de algunas políticas que están afectando a los que peor están. Hablaba antes del tema de rentas mínimas, ¿no? Las rentas mínimas, luego vemos el dato, hemos pasado, se han mantenido siempre en torno a las 100.000 personas, estamos en 223.000 con el comienzo de la crisis. Se han duplicado. Pero además nos estamos encontrando barreras, es decir, hay comunidades autónomas que hace muchos años que no dan rentas mínimas. Hay comunidades autónomas que tardan 6 meses, como decía, en todo el proceso de gestión. Digo, tengo la tranquilidad de estos datos, porque no son datos del Ministerio, que como decía, no son sospechosos de proteger, de defender a nadie, ¿verdad? Y todo ello teniendo en cuenta que en su mejor funcionamiento son cuantías claramente poco protectoras. Es decir, tenemos un sistema de protección social universal. Cuando digo universal no estoy diciendo que no tenga agujeros, por el cual se nos cuelan muchas personas y muchas familias, los hay, pero sí tenemos un sistema más o menos universal, pero débil, muy poco protector. Por ejemplo, pensamos en garantía de rentas, tenemos muchos mecanismos que más o menos cubren a un elevado porcentaje de la población que las necesita, aunque cerca de 400.000 hogares se nos quedan fuera. Poníais 630.000 porque esos son datos de la EPA, encuesta de población activa, pero la EPA no contabiliza las rentas mínimas. Por eso, si hay 200.000 rentas mínimas y 600.000, 400.000 que no perciben ningún tipo de ingresos, se nos queda gente fuera, y los que se nos quedan dentro se nos quedan con una protección claramente insuficiente. Y además está en una paradoja curiosa, ¿no? En ese retroceso de la administración pública en sus distintas dimensiones, está cobrando un protagonismo especial el tercer sector. Y digo paradoja porque no os creáis que está ocupando ONGs, pensemos en ONGs de acción social, entidades sociales privadas que acceden o bien a subvenciones públicas o incluso que tienen algún tipo de concierto y convenio con la administración para desarrollar determinadas tareas, determinados proyectos, programas, tal. Está jugando un papel crucial en la medida en la que se retira la administración pública, pues lo que decía antes, Cáritas, por ejemplo, cobra un protagonismo importantísimo en lo cuantitativo. Pero no os creáis que este protagonismo viene además avalado o acompañado de recursos suficientes, es decir, lo que se está haciendo es dejar a su suerte, por un lado, en muchos casos a las entidades del tercer sector, muchas están desapareciendo, por otro lado, más grave todavía, se está dejando a su suerte a la gente que no está pasando nada. Porque no olvidemos
esto es mi forma de verlo y podemos no estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista, claramente, la garantía de derechos le corresponde al Estado, perdón, a las administraciones públicas. La garantía de derechos. Es decir, el que un derecho sea un derecho y se pueda exigir como tal y esté satisfecho, le corresponde a las administraciones públicas. El papel del tercer sector es crucial. Es un papel de cercanía, de acompañamiento, de llegar donde el gran elefante no puede moverse con esa flexibilidad, con esa ligereza, evidentemente. Y sobre todo es un mecanismo en el cual la sociedad civil puede y debe, puede participar, ¿no? Ese es el papel que tiene. El garante del derecho es el sector público, las administraciones públicas. Y en ese sentido se están descubriendo, se están desatendiendo, ¿no? Claro. Hablaba antes en términos de renta y ponía sobre la mesa el peligro de la desigualdad. En términos de derechos sociales es exactamente lo mismo. Estamos construyendo una sociedad donde hay un grupo que cada vez accede más fácilmente a determinados derechos, salud, educación, vivienda, empleo, rentas, y un grupo que cada vez tiene mayor dificultad para acceder a eso. Insisto, eso no solo pone de manifiesto nuestra talla moral como sociedad, que lo pone. Pone de manifiesto el que está existiendo un conflicto potencial. Obviamente, no sé si os acordáis de lo que ocurrió en Francia, en París, en algunos barrios, bueno, todos los conflictos, ¿no? Y había explicaciones de todo tipo, ¿verdad? Bueno, pues son inmigrantes, vienen de no sé qué países y sus culturas y sus historias, ¿no? Bueno, pensemos en que cuando la primera generación de inmigrantes llega a esos barrios de París, llega a París, viene con unas expectativas generadas en sus países de origen, en Mali, en Senegal, en Argelia, ¿no? Con poquito que ganen, pues hombre, nos ha merecido la pena el viaje y el que se nos trate como inmigrantes. Cuando tienen hijos, que ya son franceses, pero todavía son considerados segunda generación de inmigrantes de alguna forma, sus expectativas ya no se forman en sus países de origen. Se forma en el mismo sitio en el que se forman los niños parisinos de toda la vida. Pero en cambio siguen accediendo a los mismos derechos, de alguna forma, a los mismos derechos que acceden a sus padres. Entonces, claro, se enfadan y queman coches. Yo sé que es una explicación muy simplista, ¿eh? Y además bastante demagógica, pero ver lo que está pasando, saber que hay gente que se está enriqueciendo con la crisis y que no es solo un eslogan, sino que las estadísticas oficiales avalan que el 20% de las rentas más ricas se están mejorando con la crisis y que otros están pasando lo que están pasando, eso genera dolor, frustración, sufrimiento y, como decía antes, conflicto potencial. Bueno, aquí hablaba del tema de las rentas mínimas también, ¿verdad? Y de otros elementos como el gasto público en educación, como lo que está sucediendo en vivienda, etcétera, etcétera. El índice de Gini, antes hablaba del indicador 2080, el que compara el 20% de las rentas más ricas con el 20% de las rentas más bajas, ¿no? Hay otro indicador claro para medir la desigualdad, que es el índice de Gini. Si miramos determinadas prestaciones en especie, en términos de sanidad, educación, vivienda, tal, tiene un impacto directo sobre ese Gini, es decir, sobre la desigualdad del 20%. Es decir, claro que tiene un efecto directo, carísimo. Claro que cuesta mucho dinero, ¿verdad? Es caro, es caro. Digo, retaíla de demagogia, pero ya me estoy animando. Es muy cara la educación, pero muchísimo más caro le sale a España la ignorancia, muchísimo más caro le va a salir. No lo dudemos. ¿Es cara el sistema sanitario? Mucho más caro que una sociedad enferma. Muchísimo más caro. Seguro, seguro. Entendemos que hay que ajustar gastos. Entendámoslo. Pero esto es inversión. Y ese es el paso que nos falta por dar. Por ejemplo, el programa operativo, que es un programa impulsado por la Unión Europea, sobre todo con temas de empleo, con personas, colectivos especialmente vulnerables, en situación de exclusión, etcétera, etcétera. Hay estudios que dicen que por cada euro que se invierte en ese programa en apoyo a estos colectivos, se está recuperando 1,3 euros. Es decir, es inversión, se recupera. Se recupera en términos, por supuesto, de cohesión social, de lo que te ahorras en que esas personas en el futuro les tengas que dar una pensión contributiva, ¿no? Porque están contribuyendo desde el momento en que vienen a trabajar. Es decir, en 20.000 casos, son estudios complejos, ¿no? ¿Habrá que ajustar en temas de gasto? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si es que como modelo social, el modelo social sí que está por encima de las posibilidades, pero no solo de las nuestras, sino del planeta incluso. Pero que esto no es gasto, sino que es inversión, también, digo, no sería entenderlo de otra forma, ¿no?
Bueno, me acerco al final. Con el tema de la ley de dependencia, sabéis que fue una apuesta fuerte que se hizo creo que en el año 2006 y bueno, pues que jugó un papel crucial en muchos hogares donde había personas dependientes, especialmente mayores, aunque no únicamente también personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, estamos retrocediendo claramente en distintos aspectos, ¿no? Una reducción del 15% de la paga de cuidados familiares, el que dejan de cotizar, los familiares que cuidan. Y por último, y por dejar un espacio pues más a que al debate, al decirme que no estáis de acuerdo con nada de lo que he dicho, a lo que sea, ¿no? que pase bien o no. Señalaba antes, ¿no? Yo creo que evidentemente no es lo mismo austeridad que austericidio, ¿vale? Las apuestas por, evidentemente, como decía antes, por un modelo que tiene que dar un giro importante, que tiene que dejar que la economía tiene las leyes, que no las podemos, o sea, que es verdad, que existen, pero que ninguna ley de la economía puede estar por encima de la dignidad del ser humano, no puede estar por encima del bien común, no puede estar por encima del destino universal de los bienes. Es decir, que lo que hay que hacer es cambiar el modelo y poner a la persona en el centro y no poner la economía en el centro, porque si intentamos salir de la crisis desde las lógicas únicas y exclusivamente de mercados, ya señalaba antes a dónde vamos, si acabamos de venir de un escenario perfecto, idílico, en el que estábamos haciendo todo estupendamente y no ha servido para evitar lo que está pasando a muchas familias, en muchos hogares, para el sufrimiento de mucha gente. En ese sentido, la apuesta, digo, y en ámbitos como este, la apuesta tiene que ser mucho más ambiciosa, mucho más ambiciosa. No es un tema de subir un poquito, bajar un poquito de impuestos. Claro que hay que hacer medidas de ajuste político y económico, pero lo que se necesita es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo, no es viable. Este modelo no es sostenible, no es soportable, ni por las personas, ni por lo social, ni por lo medioambiental, ni por la cohesión, ni por nada. Exige un cambio mucho más ambicioso. Y es probable que ante una propuesta de un cambio mucho más ambicioso que sitúa a la persona en el centro, nos encontremos enseguida con argumentos de qué ingenuos, ¿verdad? Qué bien, qué fácil, qué bonito, qué bien intencionados, qué voluntaristas, cuando se dice eso no funciona. Y cuando recurres, no, en otros países que se ha intentado y ya habéis visto que eso no funciona. Ahí está demagógico, ahora encima maniqueo me voy a poner. ¿Y lo vuestro sí? ¿Y lo suyo sí ha funcionado? ¿El modelo este, el modelo neoliberal puro de mercado ha funcionado? A nivel estatal estamos viendo lo que estamos recogiendo. A nivel internacional estamos viendo lo que está ocurriendo. ¿Ese modelo es el que funciona? ¿El vuestro es ingenuo y ese modelo es el que funciona? Bueno, evidentemente no podemos caer más en su trampa, ¿no? Cada vez que nos encontramos con debates de este tipo, enseguida nos encontramos la pregunta de habría que ver si estas políticas sociales son rentables, si no son rentables, por supuesto habrá que hacerlo. Pero ¿y las otras políticas no hay que mirar si son rentables? ¿No tenemos que mirar si la R1, la R2, la R3 en Madrid son rentables? Esas no se someten a ningún tipo de juicio, de rentabilidad, de viabilidad, de nada de eso, y las políticas caemos constantemente en esta trampa, ¿no? Evidentemente, lo que vamos a ser, lo que somos, está quedando retratado, lo que vamos a ser va a tener que ver mucho con las políticas sociales que jugamos, con la apuesta que hagamos o no por un modelo de bienestar determinado, en un sentido muy amplio, ¿eh? No hablo solamente de políticas sociales dirigidas a colectivos muy excluidos, ¿no? Sino en una garantía de derechos humanos, de derechos sociales, ¿no? Nos jugamos el futuro, nos jugamos cuál va a ser la estructura social de nuestro país de aquí a unos años. Aparte, siempre repito, nos jugamos la talla ética del proyecto comunitario que estamos construyendo, ¿no? Un proyecto comunitario, además, que se ve en un momento de especial dificultad, como cualquier proyecto comunitario. Esa es la lógica de este modelo imperante, de este modelo de mercado, es esa la lógica. No hay ninguna institución, ningún ámbito comunitario, colectivo, que no esté súper cuestionado en este momento, muchos de ellos por méritos propios. Todos los políticos son iguales, la política no sé qué, los partidos no sé cuántos, ¿sí? De acuerdo. Se lo han ganado mucho en muchos casos. Nos cargamos la política. La judicatura, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, de la corona no hablo, la propia iglesia, ¿verdad? Cualquier institución, cualquier espacio colectivo, cualquier espacio comunitario
está siendo puesto en tela de juicio, con motivos más que de sobra, pero confiamos en la reconstrucción de esos espacios, o esto es la ley del sálvese el que pueda. Si no hay espacios colectivos, si no hay espacios para la comunidad, en el ámbito que sea, si no hay espacios para la comunidad, es la ley del autosuficiente, y el que no lo es, y el que no, el que es, digo, partiendo de que ninguno somos demasiado, ¿verdad? Que sin esto no somos fácilmente entendibles. Pero y el que no lo es, se queda afuera, se queda a su suerte. Y a su suerte es probablemente en la selva. En ese sentido, el estado de bienestar también es el modelo, también se está viendo cuestionado como un modelo más. Y también deberá ser repensado, pues esta crisis desde que surgió, claro, habrá que repensarlo. Pero habrá que repensarlo atreviéndonos a un cambio de lógica. No es muy fácil soportar construir espacios de comunidad en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo que queráis. No es muy fácil con estas reglas de juego impuestas, porque las reglas de juego llevan al cuestionamiento, a que lo viable, a que lo útil, a que lo práctico, a lo que de verdad funciona, tiene que ver más con sistemas mucho más lineales, más individuales, más de toma de decisiones. En ese sentido, como decía, nos estamos retratando de alguna forma éticamente, nos estamos jugando el futuro y nos estamos jugando además un proyecto que, como he dicho, si sigue apostando por desigualdad y falta de cohesión, sin duda alguna terminará apostando por el conflicto. Un conflicto que todavía está muy, muy dormido, en parte por algunas instituciones, en gran medida por el papel de contención que está jugando la familia con la crisis, que es un papel crucial. Es decir, estos que eran vulnerables en las estadísticas anteriores, los mayores, ¿no?, que decía que siempre salían como los que estaban justitos con sus pensiones, ahora están siendo el soporte económico de algunas familias. Es decir, los que antes apenas se podían garantizar su bienestar se están viendo obligados a garantizar el bienestar, el mínimo bienestar de sus familias, de sus descendientes. En ese sentido, estamos apostando por un modelo de conflicto, y por un modelo de conflicto donde además la persona pierda el valor y el papel y la dignidad de la persona, el papel que debe jugar en una sociedad, bueno, pues que suponemos democrática, no solo formalmente, no solo porque cumplimos con determinados requisitos a la hora de votar y de no sé qué, sino de ser realmente democráticos en la medida en la que de verdad estamos comprometiéndonos con quienes más sufren y con quienes más necesitan. Eso es de verdad una democracia, no solamente el hecho de votar, que es algo mucho más formal. Y mi rollo termina aquí. Muchas gracias. Que es muy importante y va a ser la base de la ruina futura importantísima que nos espera. Las radiales, como lo sabrás, están todas en la ruina. El Estado las ha avalado y ahora tenemos, el Estado tiene una deuda impresionante, que supone todavía una pobreza impresionante. El déficit no va a subir, pues, sabía, ¿no? Nos va a subir por las nubes. Yo me he pasado hace un año, en julio, puse tres vídeos, creo que están absolutamente en consonancia con todo lo que tú has dicho. Tenemos que hacer una sociedad autárquica en la sociedad. Alemania y Francia tenían muchísimo dinero y no sabían qué hacer, nos han arruinado a nosotros. ¿Qué han hecho? No les compramos Mercedes, vamos a darle. Alemania 300.000 millones. Francia 200.000, 500.000 millones los presentamos en los bancos, porque si no, no les comprábamos los Mercedes, les compramos los Mercedes. ¿Y ahora qué hacemos ahora? Nos han olvidado. Ahora está Bankia, la ruina, que se sabía que era una ruina. ¿Por qué se le da dinero a Bankia? Porque Bankia tiene que pagar a los bancos alemanes. Bankia, ese dinero, no está aquí en una parte de la ruina. Bankia está absolutamente en la ruina. ¿Por qué se le da el dinero a Bankia? Por ejemplo, y a todos los bancos. Bueno, si queréis ver ahí, tengo tres vídeos que se llaman Crisis, reflexiones de un jardinero. Lo que pasa en YouTube. Creo que es muy interesante, ¿eh? Sí, cosas muy interesantes. Yo también quería hablar. Sí. Iván Carlos, de Iván de Rama. Lobby. Claro, yo. Bueno, no, pues yo primero. No, 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 no. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Y sobre todo, también te agradezco el que haya sido
más allá de los datos, las cuestiones de modelos de sociedad. Una cuestión aparentemente como más abstracta de qué tipo de sociedad y conforme a qué valores lo queremos construir. Lo digo porque yo vengo anteayer de una charla donde un profesor de ética, con toda personalmente de moral intachable y tal, que yo conozco, pues argumentó perfectamente por qué todos aquellos derechos que exigen condiciones, llámese derechos sociales, realmente no son exigibles sino deseables y que por tanto no se les podría exigir a los poderes públicos. Dijo literalmente con toda la argumentación. Claro, yo me quedé confuso, quedé un poco debatiéndome, porque claro, finalmente es, claro, si solo consideramos que ojalá todo el mundo pudiera tener acceso a la educación, a la sanidad, etcétera, es algo deseable pero no exigible, eso significa que no se puede, que los poderes públicos no tienen la obligación de hacer algo. Claro que eso va si pensamos que en la sociedad lo fundamental es el derecho de los individuos y su bienestar individual sin que el Estado pueda intervenir realmente a nivel de impuestos y políticas de determinación de la riqueza, ¿no? Entonces, simplemente agradecerte que hayas ido presente por ahí, y yo te animaría, si luego hay tiempo, a que te animaras a que concretaras alguna cosa más de cosas que se podrían hacer desde los poderes públicos, precisamente en este sentido de cómo se pueden generar de verdad condiciones para que esos derechos sean efectivos. Cuestiones de redistribución, de riqueza, etcétera, vamos. Yo añadiría a esa pregunta lo que podemos hacer individualmente cada uno. Pues a mí también me ha gustado mucho lo que has explicado, estoy muy contento como lo has contado, esa imagen de los dos camiones. Me estoy pensando en también lo de las dos ciudades, creo que es de San Agustín, ¿no? Habría una ciudad solidaria, responsable, y otra que es la del neoliberalismo. Los voluntarios de Cáritas siempre han contado que en los cursos de formación aprendían que Cáritas está para ayudar a la persona que está ahí delante y además trabajar en contra de la injusticia o a favor de mejorar las condiciones de la vida, ¿no? Así que estaba pensando en hacer una propuesta muy sencilla. ¿Acaso Cáritas no podría ahora tomar una decisión? Denunciar y negarse a que el Ayuntamiento de Madrid dedique una calle a la representante del neoliberalismo, Margarita Thatcher, de feliz memoria. Bueno, Kiko, muy bien. El tema es muy largo todo esto y lo vamos seguramente. Para mí uno de los temas fundamentales son las alternativas, pues, porque el análisis ya está hecho hace muchos años. El modelo ya estaba agotado, que todo el mundo vivía con la sonrisa y con la abundancia, ¿no? ¿Cuáles son los un poco los brotes verdes de ese, si tú crees que hay algo? Yo creo que también las ONGs, que es un espacio, la sociedad civil en general, es un espacio de solidaridad. Pues hemos vivido un tiempo de mucha mercantilización. Yo que estoy metido, estamos metidos en el mundo asociativo, ¿cómo es posible que ahora justamente cuando más se necesita el tercer sector, su faceta de denuncia, prácticamente es Cáritas la única ONG? Pues ya sabemos cómo es la Cruz Roja, ¿no? No hace lo suyo, pero no tiene solución. ¿Cómo es posible, no, que haya desaparecido del ámbito de la crítica? Y prácticamente, pues también se paga pues la privatización, la mercantilización de los servicios sociales de la sociedad. Bueno, ¿dónde está la alternativa? Supongo que habrá que volver a reconstruir desde el punto de vista moral y de solidario, pues muchos de los vínculos que hasta ahora pues han individualizado y ha supuesto una competición, y eso va a costar, ¿no? Bueno, era un poco desde ahí cómo se va trabajando. Yo creo que desde la apuesta, y en esto había mucho que decir, pero apostando por los últimos de los últimos, cuando hemos trabajado con personas sin hogar, de alguna manera el riesgo que hay ahora es, por ejemplo, políticas de empleo, con la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid, que no tienen dinero y que van a priorizar únicamente a aquellos sectores de población más normalizados para que accedan a un empleo, y van a dejar a la cuneta pues a todo un montón de colectivos con sus dificultades y demás. Pues hombre, habrá que hacer una apuesta radical pues para que determinados
presupuestos vayan también destinados a este cultivo, porque si no empezamos a romper lo más básico, que es pasar por los últimos, ¿no? Y ya por terminar, un ejemplo, en Dinamarca, que es un modelo de sociedad que tiene sus pegas, pero que creo que el modelo de bienestar social, hasta hace 4 días tenían carreteras regulares, ¿no? O por lo menos no tan buenas como las nuestras. Ellos sí que han hecho un esfuerzo de hacer que la sociedad tenga cohesión, a apostar por los más débiles, por todo el mundo, y luego, una vez que ya se haya conseguido determinados niveles, ir por aquello que también puede ser interesante como una carretera. No, o sea, muchas preguntas no va a contestar, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero voy a pedir perdón porque me he equivocado de hora y he venido tarde. Que, vamos a ver. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, si es que lo hay, si crees que lo hay, el lado positivo de la crisis, de que todo se cuestione? Y si lo hay también en cuanto a los servicios sociales y Cáritas y todo esto, ¿hay algo positivo en todo esto? Bueno, ahora me voy ya, después de esto ya me voy sin contestar también. No, a ver, intento así. ¿Te has hecho como 6? Sí, no sé, sí, voy a hacer. Pues empiezo de atrás adelante, ¿no? ¿Cuál es el lado positivo? A ver, decía Benito XVI, ¿no? La crisis como oportunidad también. Hoy, yo cada vez que leo eso, escucho eso, digo eso, pues me mueve algo por dentro, porque dices, explícale a la gente que lo está pasando, como lo está pasando, tranquilo que estamos en una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, tiene cosas positivas para mí, tiene cosas positivas. Una muy simplona, decía antes, vivíamos en un espejismo, había determinados indicadores que hacían que no miráramos a algo que estaba ocurriendo en el trasfondo de nuestra sociedad. Estamos construyendo una sociedad claramente con pies de barro, con mucha vulnerabilidad en sus tripas, pero aparentemente con una carcasa espectacular, y nos agarrábamos a 3 o 4 elementos para decir que esto era el más, es igual a mejor, ¿no? Vivimos maravillosamente bien. No tenemos dónde escondernos ahora. Esa es la oportunidad que tenemos. Es decir, ahora no hay nada que diga que estamos bien. Es decir, todo apunta, confluye en el mismo sentido. El modelo es lo que se ha roto. No es un periodo de crisis, no es una época de recesión, no son unos cuantos años y esperar a que vuelva a crecer la economía. No se trata de eso. Se trata de que es un modelo que va así, que funciona así, que genera ciclos, que agita el árbol, se descuelga unos pocos para no volver a colgarse, que deja esperar un poquito, que vuelve a agitar el árbol, y otros cuantos poquitos, los más débiles, que estaban agarrados poquito, se vuelven a caer y ya no se vuelven a... Es decir, no podemos mirar a ningún lado. La crisis es una expresión clara del modelo, no es un algo accidental en el modelo, porque es una oportunidad de darle la vuelta, y eso es lo bueno que tiene. Pero eso conlleva a bajarse con el pobre. Eso conlleva a entender que cuestionar el modelo es cuestionar también nuestro día a día. Decías tú, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que exige una revisión, claramente, de esta locura, decía antes, ¿no? Esto de la vivienda, que ha sido una catástrofe alimentada desde los poderes públicos con determinadas normativas que han facilitado barbaridades, y luego cada uno de nosotros intentando pillarnos un cachito, cuestionándolo mucho, este país de locos, pero vendiendo nuestra casa lo más caro que podríamos cuando lo hemos intentado vender, ¿no? Digo, en ese sentido, la ruptura con el modelo nos exige una ruptura con no podemos vivir como hemos soñado que nos iba a permitir vivir este modelo loco, no podemos. O si lo podemos hacer, es eso, es permitiendo que los que están peor se nos descuelguen y ya los demos por perdidos definitivamente. Es decir, entre los que están regular y fatal, ya nos permitimos elegir y dejar que algunos ya definitivamente no pueden. Si no se sientan en la mesa, no nos interesan para nada, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad para los servicios sociales públicos, es una oportunidad también para entidades sociales. Yo creo que nos hemos peleado mucho tiempo en algunas entidades, especialmente con si hacíamos asistencia o promoción, ¿verdad? Pero asistencia y promoción, y nos hemos quedado en esas peleas y hemos perdido mucha energía. Nos costaba entender que hay, o sea, que la promoción es algo que necesitamos todos, pero que tener una cobertura básica también, y que hay
teníamos que ir sumando esfuerzos. Hemos olvidado de una lógica de transformación en muchos casos, y algo de lo que apuntaba Antonio. Es decir, claro que no es dar solamente pez, sino enseñar a pescar. Claro que sí, por supuesto que sí. Ojo, que si uno lleva mucho tiempo sin comer pez, le cuesta salir a pescar. Pero claro que sí, claro que tienen que es más, que la persona es más que eso, obviamente, y hay que generar esos ámbitos y esos espacios. Pero habilitemos también que hay unas leyes justas para el pescador. No vaya el pescador pobre a enfrentarse con la multinacional pesquera que no le dejen un solo pez, ¿verdad? Entonces, tragamos, digamos, oiga, esto es injusto. Y hay leyes injustas. Y ahí es fundamental, y ahí no solo nos jugamos lo que hacemos, nos jugamos la credibilidad también. Y yo creo que es importante, y que entidades, hablo como Cáritas, que es la que conozco, tienen que hacer propuestas, y tienen que decir cuando hay determinadas situaciones, cuando visibiliza el sufrimiento, y cuando hay situaciones estructurales que generan ese sufrimiento, que si no se abordan, ese sufrimiento va a estar ahí constantemente, por mucho que lo tratemos de paliar, ¿no? Yo creo que se hacen cosas, ¿eh? Yo creo que sí que se hacen cosas. ¿Menos de lo que se necesita? Por supuesto, pero yo creo que es, bueno, no te sé decir si desde hace un tiempo, si desde siempre, pero yo creo que sí que se están diciendo cosas. Cuando la última reforma laboral, por ejemplo, Cáritas Confederación sacó un papelote, y creo que fue de los... en un lenguaje... Bueno, pues muy, muy Cáritas, porque cada uno tenemos nuestras formas, y Cáritas tiene las suyas, con un lenguaje muy Cáritas, pero muy claro y creo que bastante contundente. Lo que pasa es que también respondemos a clichés, y a nosotros siempre, a Cáritas siempre se le va a ver como esa entidad que da comida en las parroquias, ¿no? Y a veces se olvidan otras cosas que van más allá, ¿no? Y yo creo que son importantes también poner de manifiesto. Me vas a preguntar muchas cosas, seguro, ya me recordáis. ¿Qué se puede hacer a nivel de propuestas así? Desde las administraciones públicas. Pues hombre, tener las soluciones, si las tuviera el presidente del gobierno o así, cosa que no haría jamás. Tener la dicha, porque claro. Una dicha que el pensamiento neoliberal es la bicha, es la bestia, redistribución de la riqueza. Claro, yo creo que hay, sin desplegar aquí un plan de propuesta, porque no sería posible, pero yo creo que hay 3-4 elementos que sí que son fundamentales, ¿no? A nivel impositivo, que es un camino para la redistribución de la riqueza, sobre todo para las grandes fortunas, estamos años luz de otros países. O sea, es que si no se va, es que si no lo viene. O sea, no es razonable que las SICAR tributen a lo que tributan y que el consumidor, y que tenemos un IVA de un 21%. O sea, no hay una política de redistribución de la riqueza en términos de impuestos que se sostenga, yo creo, con el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que meter mano. El tema de la vivienda, yo creo que es un tema fundamental. Es un tema fundamental, y en un momento como este es crucial, ¿no? No puede ser que siga siendo riqueza acumulada para entidades bancarias un derecho tan básico. Y que haya familias que no tengan ni la opción de un alquiler social, por ejemplo, ¿no? Yo creo que un elemento fundamental, pensando en los más, en esos que son poquitos y que por eso a veces importan poco, ¿no? Entre que son pocos, no votan, no consumen, no, pues se les obvia definitivamente, ¿no? Un sistema de garantía de ingresos mínimos. Yo creo que sería un elemento fundamental. Cuando hablo de sistema, no hablo de racionalizar un montón de medidas que hay. Que requerían una estructura marco que permitieran, que garantizaran que siendo una red básica, es una red por la que no se nos escapa tanta gente, por la que no se nos escapa nadie. Yo creo que es un elemento. En su momento cuantificamos una propuesta y, claro, era una barbaridad de dinero, muchísimo dinero. O sea, poder decir que en España no hay pobreza absoluta, no hay pobreza severa, y que la mayoría, y que todas las familias tienen cubiertas las necesidades más básicas. Es un montón de dinero hasta que lo comparas con otras cantidades. Son 2.500 millones de euros. Claro, si comparas con cifras que han salido en rescates y no sé qué, dices. Y ojo, digo, es una cuenta de tres muy tonta: 630.000 hogares sin ingresos de la encuesta de población activa, 200 y pico mil rentas, pues 400 y pico mil personas, 410.000 personas, 410.000. Que se nos están quedando fuera completamente, 410.000 hogares se nos están quedando fuera.
70, el 80% del salario mínimo interprofesional para esos hogares. Así contabilizas y te sale eso. No es tantísimo dinero con lo que estás evitando ahí. ¿Eso al año o al mes? No, no, al año, al año. Claro, era 2.100 y pico millones antes de la crisis. Y se hizo esa propuesta concreta desde la Fundación Foesa, y es una propuesta que se nos dijo que era imposible llevar a cabo, inviable económicamente. Bueno, es decir, yo creo que sí que hay caminos. Y sí que hay, y esto ya es más difícil de argumentar desde lo teórico, desde lo técnico, pero creo que hay caminos desde lo individual. No creo, de verdad lo creo profundamente, no hay ninguna ley, ningún partido político, ninguna institución que no resista, o sea, que resista mucho tiempo si no es por el apoyo generalizado de la gente. Por acción o por omisión, me da igual. Por acción o por omisión. O sea, sabemos en este país cuál va a ser la sucesión política de partidos en el gobierno. Sabemos cuál va a ser. Luego nos quejaremos, iremos de uno durante un tiempo, durante otro tiempo, tal cual. Bueno, sabemos cuál es porque mayoritariamente es esa la apuesta. No nos engañemos. Hay leyes que son muy crudas y sabemos que no van a cambiar porque por omisión estamos consintiendo que haya esas leyes. ¿Sabes qué? Madre Teresa era famosa también por el principio del 30%. Y decía que ella se despreocupaba del 30% de la población porque mientras apoyara a nosotros los dos tercios, con los votos de esos dos tercios, ya ganaba la elección. Digo, con la responsabilidad que tenemos, pues claro, por eso es decir. Y en principio le funcionó tanto, que ganó la elección, es decir, me apoyo en el egoísmo de las personas. Estos dos tercios de los que me ocupo y les paso su situación no se van a preocupar con este tercio. Y yo con este tercio, sin este tercio, gano las elecciones perfectamente. Porque estos dos tercios me van a apoyar. Y las otras elecciones arrasando, pues sí, eso no puede. Por eso digo que hay una cosa individual al final de que nosotros sostenemos. Ha sido muy importante todo el tema de las hipotecas, como digo, ha habido. Es prácticamente la única desmovilización que ha surgido el 15M y que es muy interesante. Y todas las propuestas que están surgiendo de reestructuración de la deuda. Y seguramente habrá que llegar a una quita de la deuda a las familias, es una de las propuestas de Izquierda Unida en Andalucía, que pues, se puede hacer discutible porque a veces son un poco hacer eslóganes y luego no se cumplen, ¿no? Pero la propuesta en sí misma es muy interesante, para todas las familias que deben de reestructuración de la deuda, a aplicar una quita importante y hacer con las deudas vacías, que quizás eso es. Comparación con Chipre, por ejemplo, que tiene una economía muy especulativa, si tuviera nada tangible, aquí por lo menos han construido casas, ahora sobran un montón de ellas. Curioso porque este año que se ha hecho el recuento de personas sin hogar, y todos estos años se esperaba, bueno, va a ser la avalancha de gente en la calle. Bueno, pues ha aumentado de 650 personas a 750 personas. Eso quiere decir que no ha sido muy importante, es muy importante por ejemplo para los centros, para la presión que tenemos asistencial, pero no se ha traducido un montón de gente en la calle. Parte de la respuesta, y a mí me consta, es como muchos de ellos están distribuyendo, ocupando casas vacías, de Vigima, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente si no hubieran estado esas casas, pues no, la gente tenía que dormir en tiendas de campaña, ¿no? O sea que desde ese punto de vista existe, y frente a lo que decías tú, no pagar la deuda, eso que se practicaba en los años 90, o sea, la deuda en América Latina, y seguramente aquí llegará un momento dado que habrá de decir, bueno, pues aquí todo el mundo ha asumido sus riesgos, se la creó, que no reciba. Ha habido países que solo han crecido cuando han tomado esa decisión. Claro, y seguramente aquí habrá que hacerla, aunque sea un salario. Yo lo que digo es que este dinero que ha fluido en España, bueno, lo que teníamos nosotros, no lo teníamos. Bueno, porque no lo hubieran prestado. Lo han prestado y nos han intoxicado y nos han arruinado. Por favor. Pero mira, desde os voy a poner un ejemplo absurdo. Desde la Chiloeches a Guadalajara, o sea, a Nacional 2, no sé si hay 6 kilómetros, o 4 o 5, hay 12 rotondas para dar un paso a una finca que no tiene ningún problema. ¡Qué absurdo! ¡Dos de ronda! ¿Dónde lo que suele? Es la Unidad de Chiloeches, por ejemplo, que te estoy hablando. La M50 tiene 250.000 partes, que yo veo farolas apagadas. No se puede entender. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿No se ese dinero? ¿No paga nosotros? No. Es un dinero que nos han prestado Francia, Alemania, y para el financiamiento del Estado. Y es que ese dinero lo quieren ahora. Y ahora, claro, se va a fundar absolutamente. Y ahí está el tema. Eso es una parte. Otra parte.
Es lo que decía, el sistema ha hecho aguas. Si tenemos ahora 20 fabricantes de vehículos, hace falta 3, sobran 17. Señores, no hay que mantener esas 17 que sobran, hay que cerrar las zonas. Y a veces nos pensamos en que hay que crear puestos de trabajo. No, hay que destruir muchos puestos de trabajo y empezar a crear puestos de trabajo desde la base, desde el suelo. Ahora mismo nos van a privatizar 8 hospitales. ¿Qué significa eso? ¿Eso es riqueza? ¿Qué vamos a conseguir con eso? ¿Dar un 20% o un 30% a gente particular y privada? Un 20. Lo que decía es que yo lo digo, solamente lo que decía, la sociedad autárquica, intentar hacer cosas a nivel personal y. Yo opino que, evidentemente, se saben las causas por las cuales hemos llegado hasta aquí, al menos en un porcentaje muy elevado se saben las causas. Entonces yo creo que la complejidad, lo complejo del asunto, todavía no he leído en ningún sitio ni he oído a personas expertas en economía global, etcétera, que ofrezcan unas salidas que parezcan lógicas, al menos. Yo no he oído a nadie todavía con cierta capacidad de análisis y expertos en economía y tal, que nos ofrezcan salidas. Por otra parte, pienso que no es solamente España. Entonces, si esto es global, habrá que intentar ver soluciones también globales. Porque España por sí misma, por mucho que repartamos lo que tenemos, que parece que lo que tenemos ya no es nada, pues muy poco, porque todo se está yendo para pagar la deuda, como has explicado. Entonces, la complejidad es de tal envergadura que yo creo que habría que partir de la base de cuáles han sido las causas que, al menos en España, yo creo, y no creo que esté equivocado, las causas han estado en la falta de planificación, tanto política como económica, en todos los sectores. En vivienda, por ejemplo, yo llevo proponiendo a nivel profesional desde hace 30 años, ya estoy pensionista, estoy jubilado, pero hace más de 30 años que, a través de mi ideología profesional, he pertenecido a comisiones, etcétera, y he propuesto muchas veces, hemos propuesto al Ministerio de la Vivienda que se planificase el tema de la vivienda. Lo pongo como ejemplo de un solo ministerio, que se planificase la vivienda a 30 años vista, que es lo que hacen en toda Europa, en los países más avanzados, que además tampoco era tan difícil poderlo hacer, puesto que nos llevaban muchos años de adelanto, si teníamos los modelos ahí. Bueno, pues aquí, a la hora de modificar las leyes, por ejemplo la del suelo, que ha sido fundamental para no haber llegado, si hubiese fabricado una ley del suelo adecuada, no se hubiese llegado a todo lo que se está llegando. Lo que pasa es que la política, es los políticos aquí, aparte de ser incapaces, yo no sé si son egoístas o qué es lo que pasa, pero aquí no han estado interesados en que haya unas planificaciones y condiciones de la economía, porque ha privado más la política que la economía, han ido a lo suyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos metidos en un callejón sin salida, un callejón muy difícil de salir. Yo no veo propuestas, ya digo, por parte de las personas más capacitadas, incluso los intelectuales. ¿Dónde han estado? Si no se les oye por ningún sitio. El señor San Pedro, que ha muerto hace unos días, era el único que reivindicaba y que se atrevía a decir algo valientemente. Pero si todo el mundo está esperando las subvenciones. O sea que nos hemos metido en una dinámica terrible. Ahora estamos hablando aquí, que me parece muy bien, todo lo que has expuesto me ha parecido genial, porque se ve que lo habéis estudiado a fondo y sabéis de lo que habláis, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están aquellos políticos que ya no se les ve por ningún sitio? Si ya digo, a las empresas privadas, que ganaban más. Es decir, que aquí estamos en una dinámica que yo lo veo, vamos, yo no lo quisiera ver tan negativamente, pero veo que aquí las estructuras hay que cambiarlas, y hemos dicho que hay que ir, no sé qué palabras he empleado muy acertadamente, que hay que, no has empleado la palabra innovar, sino reinventar lo que hay que hacer. Pero lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tenemos una economía muy limitada, que como falle el turismo, vamos a ver qué pasa en España. Sí, pero es la fuente de ingresos más importante. Entonces, yo lo que veo es que sí, yo estoy dispuesto a ir
hacia mí el primero, porque sé que si no cambio yo, no va a cambiar nada, en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos todos de acuerdo. Yo soy el primero que tengo que cambiar. Pero es que yo cambie y esté mentalizado, que yo creo que estoy, o por lo menos en el camino, ¿dónde está mi limitación? Las limitaciones tremendas. Entonces vamos a ver de qué manera nos podemos organizar para que esas individualidades puedan llegar a concretarse en movimientos, llámale como quieras, para ver qué podemos hacer. Porque yo estoy cansado de ir a las manifestaciones a favor de la sanidad pública hace poco, y resulta que vas con una serie de personas a las manifestaciones, la última multitudinaria, con las batas blancas, y resulta que al final nos reunimos los amigos para decir, bueno, ¿y esto de qué ha servido? Y sacamos la conclusión que la impotencia es tremenda. Entonces, vamos a ver, yo no quisiera ser tan negativo, pero creo que en el ánimo de todos está en que somos, yo me siento muy impotente, porque ya no sé de qué manera protestar. Con el asunto de los escraches, que es lo último que está sucediendo con los desahucios, bueno, pues yo lo comentaba con unos amigos el jueves pasado, con mi grupo de amigos, gente que tiene cierta capacidad de análisis y de ver qué se puede hacer. Eso es lo que está sucediendo. Además, éramos unos 15, y de las 15 personas cada uno teníamos una opinión diferente con el tema de los escraches. Porque uno era economista y hablaba del punto de vista de lo que es la empresa, de cómo se puede enfocar, etcétera. El otro hablaba desde su punto de vista porque trabaja en la sanidad y explica lo de la sanidad, etcétera. Pero al final, ¿a qué conclusión llegas? ¿Dónde están las salidas? En fin, continuar más porque... 2 minutos por persona, por favor. Sí. Cosa breve. Sí. Sí. ¿Tú no crees, sí, desde Cáritas, tú no crees, que a veces, por llevar a cabo todo el asistencialismo que toda la red de Cáritas hacemos, a veces, en vez de denunciar, estamos alimentando el sistema? Te pongo un ejemplo, ¿no? El REMI en Madrid ahora está tardando 9 meses, no 6 meses. El otro día vino una chica desesperada al despacho de acogida de Cáritas, que venía a los servicios sociales generales del ayuntamiento, y no habían ayudado absolutamente en nada. Y venía haciendo una propuesta que digo, es disparatada, pero es cierto, pues a lo mejor decía ella, pues a lo mejor es bueno para los servicios sociales generales porque no tienen recursos de ningún tipo, y con lo que cuesta el mantenimiento de ese edificio, de ese personal, se pueden hacer políticas sociales, ¿no? ¿Tú no crees, por ejemplo, que medidas como puede ser, el que Cáritas esté aceptando el dinero de la Caixa, o esté aceptando el dinero, los 2 millones y pico de euros de Amancio Prada? Es una manera de... 20 millones. ¿Es una manera de alimentar el sistema? No pregunto, en vez de decir, bueno, mira, me planteo, no estoy de acuerdo que me den 20 millones. ¿Sí? Primero, porque está haciendo una labor subsidiaria, pero una labor que corresponde especialmente a la administración pública. Y que la administración pública se está dando las manos porque lo está haciendo Cáritas, otras organizaciones. No hay manera de plantarse de alguna manera para que sean las administraciones públicas las que las realicen. Y segundo, decir, bueno, vamos a renunciar a este dinero porque me parece injusto que este señor gane tantísimo dinero, a costa a veces de explotadores, trabajadores. Bueno, pues más preguntas o no sé qué. Vale, pero de verdad, por favor, a 2 minutos por persona. Intento responder también brevemente. A ver, no es ninguna bobada, evidentemente, lo que planteas. Bueno, hay quien dice además, por un lado, que estamos haciendo el trabajo sucio de y que eso nos calla. Tú hablabas, Antonio, antes de, bueno, pues de cierto clientelismo acumulado a lo largo del tiempo y a base de es que la lógica del mercado es una lógica muy sugerente, y en ese sentido, bueno, pues nos puede cautivar o hipnotizar a todos. A ver, yo creo que es difícil, muy difícil marcar ahí una frontera y muy difícil tener una postura tan clara en un sentido u otro. A mí no me es sencillo, porque entiendo lo que planteas, pero también entiendo que nosotros como Cáritas sería más propio que hubiera una persona de jerarquía de Cáritas para
explicar motivaciones, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad que tenemos como sociedad civil, el compromiso que queremos tener, tenemos que tener espacio para seguir llevando a cabo eso. La mala praxis de quien no garantice, no puede ser, ¿no? Claro, eso, y Caritas tiene que seguir haciéndolo, porque además lo que aporta no puede ser lo mismo. Es verdad que el 67% de la gente que viene a Caritas, el 67% viene de los servicios generales, de los servicios sociales. Es verdad, ¿eh? O sea, que no es un caso, dos casos, es la mayoría que no, que quien debe garantizar no garantiza, y nosotros pues de alguna forma podemos estar haciendo ahí un doble juego extraño. Yo creo que la Iglesia como tal, los cristianos, tenemos que seguir haciendo ese trabajo, tenemos que seguir estando con quien sufre. Lo que nos falta no es dejar de hacer ese trabajo, es decir lo que hay que decir, y es que, ojo, y digo, sí que lo decimos, nosotros en el último informe que se ha publicado de los servicios generales de Caritas, del equipo de estudios, decía todo esto, se está tardando tanto desde los servicios sociales públicos. El 67%, por eso te digo el dato, es gente que viene y que no encuentra respuesta. Estamos jugando un papel que no es el nuestro, nuestro papel es complementario. No podemos, tenemos que obsesionarnos con repetir esto. Nuestro papel es complementario. Si cerramos, como decía esta persona, los servicios sociales públicos, hemos eliminado al garante del derecho. Como caiga esa garantía de derecho en nosotros, en las entidades sociales, o sea, esto no es una democracia, esto es otra historia. Esto no es una democracia, en ese sentido, ¿no? Y había otra cosa, lo de Amancio Ortega y los 20 millones. Bueno, pues es interesante la reflexión. Y es verdad, yo creo que es verdad, y hay posturas de todo tipo, ¿eh? Yo creo que Cáritas tiene su postura, pero muchas gentes de Cáritas pues también tienen este debate interno, o sea, no es ninguna abogada. Es verdad, digo, por explicar por lo menos algo que no va a convencer a nadie, y no es mi propósito, yo también tengo mis debates, pero es verdad que Amancio Ortega ya hizo esta propuesta hace muchos años, y se pusieron condiciones de mientras sigamos teniendo constancia de determinadas situaciones, Caritas no, a pesar de que sabemos que no admitir ese dinero es quitárselo a quien lo necesita, pero no podemos jugar ese papel. Es verdad que se han dado determinados pasos en la fundación de Amancio Ortega, y que es verdad que es tan grande el negocio que no controla todo lo que tiene, y que siguen apareciendo talleres con no sé qué, y que siguen apareciendo no sé qué situaciones, ¿no? Pero sí que en un momento Caritas dijo que no, exigió determinadas cosas que se le mostraron, y bueno, digo, esto no cierra definitivamente el debate, ni mucho menos, porque al final lo que sí que estás es de una gran fortuna admitiendo un dinero. O sea, que puede condicionar naturalmente de recibir. No. ¿No querías decir eso? Pues. No, de hecho, o sea, Amancio Ortega no, la Fundación Amancio Ortega no condiciona nada. Es una fundación. Digo, aunque quede un poco raro lo que voy a decir, para el presupuesto general de Caritas Confederación, 20 millones de euros no es mucho dinero. Es que, digo, además no es 20 millones de euros al año, es 20 millones de euros repartidos en no sé cuántos años, no sé, en 3 o 5. Ni siquiera si fueran 20 en un año, llegaría al 10% del presupuesto de Caritas. Es decir, no condiciona el trabajo de Caritas. Y desde esa libertad también se exigieron determinadas cosas en un momento determinado. Yo voy a dar un poco de mi experiencia, ¿no? No soy economista, ni manejo, pero desde mi experiencia de lo práctico, ¿no? Yo soy de Perú, vine en el 97 a España, y yo viví también la crisis de mi país, ¿no? Donde ya no podíamos ser más pobres que los pobres, ¿no? Entonces, se desarticularon todos los organismos, ¿no? Los políticos, porque nos engañaban, los sociales también, ¿no? Y el único organismo que no llegaron a desarticular ni a dividir fue la Iglesia, ¿no? Entonces la iglesia tomó un papel relevante y fundamental en la sociedad peruana, ¿no? Organizamos a la gente y fue para nosotros una oportunidad de la toma de conciencia, ¿no? Y de la reeducación en lo que era el presupuesto familiar. Porque a nosotros se nos decía, si no somos capaces de administrarnos en lo pequeño, tampoco vamos a ser capaces de administrarnos en lo grande, ¿no? Entonces,
no esperemos que el gobierno nos solucione, nos solucione las cosas, no esperemos que lo social nos solucione, porque somos nosotros los que estamos padeciendo día a día el hambre y la necesidad, ¿no? Entonces empezaron a formarse redes y nosotros también éramos criticados los que formábamos los comedores populares, porque recibíamos subvenciones de empresas a su vez particulares, ¿no? Y siempre nos decían, ¿no? Porque quedaba esa incógnita, ese interrogante si nos estábamos vendiendo al enemigo, ¿no? O qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo vine en el 97, dejé mi país en vías de desarrollo, ¿no? Hoy mi país tiene 2% de paro, ¿no? Y es uno de los países con economía emergente, ¿no? Y cuando yo vine aquí en el 97, ha pasado todo esto, y yo veía también a mis amigas, a mis amigos, que la frase esa que tú has dicho, ¿no? Que viven por encima de sus posibilidades, ¿no? Pero que muchas veces llegaba a fin de mes y decían, oye, Dora, ¿me prestas tanto? Porque es que no llego a fin de mes, ¿no? Y sin embargo se endeudaban para la comunión de la niña, para comprar el coche al hijo, para irse de vacaciones, y vivían al día a día. Yo decía, ¿qué pasa si en estos momentos la economía empieza a tambalear? Esta gente, ¿de qué va a tirar si no tiene ahorros, si no tiene nada? ¿Sabes? Porque de repente yo ya lo había pasado, no era mi experiencia. Entonces yo pienso que también es momento de reeducarnos, ¿no? Y de tomar conciencia que muchas veces exigimos, pero que también está en nuestras manos el gestionar, ¿no?, nuestra economía pequeña, ¿no? De a pie, ¿no? Porque es eso, muchas veces, pues, como tenemos, malgastamos, ¿no? En algún sentido de la palabra. Y no somos capaces de dejar un poquito para alguna necesidad que surja, o si nos vemos, ¿no? Es un poco de mi necesidad. Vamos a hacer un último turno, porque ya tenemos que ir terminando. Pues, los que vayan hablando sí, todavía. ¿Han hablado de más preferencia? Lo que decía Ramón me parece eso, muy interesante. Yo estoy asistiendo como voluntario a una película visionaria de la realidad, y ahí es un sujeto de gente. Y me cuestiono si esa calidad, como decía Ramón, puede estar mal entendida, porque realmente con el paro que hay, pensar en el voluntariado que haremos, que está muy bien. Yo soy socio de Caritas, ahora mismo hace 4 días, durante 20 años, me parece que Caritas es lo más. Y tiene que ser efectivamente seguir como algo complementario. Pero cuando tenemos esta cantidad de paro, y antes hablaba de dar una cantidad a cada persona, no sea en sus suyos, sino que sea una cantidad de dinero, y tener ese voluntariado que hay ahí, a veces me parece que no es bien lógico. Bueno, digo, de acuerdo con lo que planteabas completamente, y es lo que trataba de diferenciar. Es decir, en esta crisis, jugamos todos, cada uno de nosotros tenemos una cuota de toma de decisión, y es fundamental que la juguemos en un sentido o en otro, porque vamos a alimentar unas cosas u otras. Lo que quería eso era diferenciarlo de la explicación de la crisis es en base a este tipo de toma de decisiones. No, no es verdad. Yo creo que hay que tener una mirada y otra búsqueda de responsabilidades, pero evidentemente eso es crucial, ¿no? Y de lo que estaba diciendo tú ahora, es que hay una parte que comparto contigo, pero hay una previa que es que a lo mejor estamos mal entendiendo el voluntariado también. Es decir, y eso es otra de las perversiones de este modelo de mercado, de este modelo de mercado que explica todo con sus propias lógicas, ¿no? De la misma forma que en su momento, cuando se plantea en España el debate de la inmigración, empieza a haber más inmigración. Cuando empieza a haber inmigración ha habido siempre, ¿no? Pero de forma más cuantiosa en España, se plantea todo un debate, gente que no vengan, que nos vengan, que está en un puesto de trabajo. Y otra gente que dice que sí, que vengan, que ven. Y cuando tienen que dar sus argumentos de por qué sí tienen que venir, al final recurren al gran argumento: nos van a garantizar las pensiones. Es decir, cuando lo que hay en el trasfondo es un tema ético, el argumento definitivo es un argumento de mercado, porque parece que no tenemos capacidad de... Entonces, claro, desde esa lógica, una vez que no hay trabajo, que no hay no sé qué, que no nos garantizan las pensiones, que se vuelvan a sus países, ¿no? Y con el voluntario a veces pasa lo mismo.
está muy bien el voluntariado, hay que fomentarlo, la participación, no sé qué, porque nos ahorra puestos de trabajo. Pum, error. Si el voluntariado está asumiendo tareas de puestos de trabajo, es como si las entidades sociales están asumiendo responsabilidades públicas. Hay un error de base. El voluntariado es la expresión de la comunidad por implicarse con la comunidad, especialmente con los presos. Y eso tiene un lugar, o sea, tenemos que habilitar una sociedad que genere esos espacios en épocas de crecimiento, de crisis, con paros, sin paros. Es decir, que la comunidad se responsabilice del hermano, por utilizar un lenguaje que en absoluto no es ajeno, ¿verdad? No tiene nada que ver con el desarrollo de puestos profesionales, ¿no? de puestos técnicos. Y si choca ahí algo, es porque estamos no estamos entendiendo completamente lo que quiere decir, ¿no? Es verdad que el lenguaje de cuando dices la comunidad, ahí a veces coincidimos muchos, ¿eh? Se coincide desde, por ejemplo, desde la iglesia, se coincide desde posturas más sociales, pero también coinciden los neoliberales. Que sea la comunidad la que se encargue de. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Nada, un minuto para decir que es importante en estos tiempos ver aquello que funciona. Porque hay cosas que funcionan, ¿eh? El tema de vivienda que decías antes, bueno, la política de vivienda está delegada a las comunidades autónomas. Y las políticas de vivienda no es lo mismo en el País Vasco, Cataluña, que hemos analizado y tiene una buena política de vivienda con todos los déficits frente a la Comunidad de Madrid. Y por ejemplo en el País Vasco, pues el paro es casi la mitad de la media nacional. Bueno, que son especiales, bueno, también es una sociedad porque se lo toma muy en serio determinadas cuestiones. ¿Qué es lo que hacen bien? Podemos hasta con los ejemplos. En Marinaleda, en Sevilla, pues han construido casas que no han superado los 12.000 euros. Y pero hace tiempo ya, y han sido capaces de dar habitación a todo el mundo. Y en Cataluña, pues funciona un cooperativismo que ha roto pues todas. Bueno, hay un montón de ejemplos en ese país. Y la banca ética, por ejemplo, es un emergente que está surgiendo ahí. Creo que hay muchas posibilidades que podamos hacer para romper determinadas cosas. Sí, y termino ya, solo con una frase, ¿no? A veces tenemos la duda de si todas estas cositas que por ser muy pequeñas son transformadoras, ¿no? Y sí lo son, evidentemente sí lo son. En un momento todos los proyectos transformadores fueron proyectos pequeños, con lo cual sí que lo son y son útiles, son viables. A mí hay una frase que me gusta y que me agarro ya alguna vez, una chavala, pero bueno, sí que me sirve, ¿no? Cuando decías, ¿qué impacto tiene lo que yo solo, lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Y hay una frase que dice algo así como que, si crees que eres demasiado pequeño para causar impacto, trata de dormir con un mosquito en una habitación. Lo pequeño que es y el impacto. Bueno, pues en ese sentido también, si no es mosquito, sino que es enjambre, ¿no? Es decir, las apuestas colectivas, las apuestas, bueno, pues puede tener un peso que ahora no imagino. Pues yo simplemente quería pues terminar esta sesión. Bueno, por supuesto agradecerlo a Francisco por haber estado hoy con nosotros. Creo que ha sido un debate muy enriquecedor desde muchos aspectos. Y luego por otra parte, pues te quería dar un detalle absolutamente simbólico. Muy bien, muy bien. Que es el pin de nuestra comunidad. Para que tengas un recuerdo nuestro. Y también querría pues que entre todos terminemos con una pequeña oración que la tenéis escrita aquí, pues a la vez la vamos a intentar leer entre todos, acogida la carta a los romanos. Sea nuestra caridad sin fingimiento, desprezando el mal, abriéndonos al bien, amándonos cordialmente los unos a los otros, estimando más la cabra para todos nosotros, con el celo sin negligencia, con el espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, practicando las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.